tarde. Aquí para hablar cómo de mi salud y vida. Hace un año fui diagnosticada con espondilitis anquilosante. Gracias a mi control médico y tratamiento con cambios en mis hábitos de alimentación y de mi estilo de vida. Mi condición al punto de que hace 4 años uso ningún tipo de medicamento. Mi reloj va a cambiar mi diagnóstico de espondilitis anquilosante a espondiloartropatía inespecífica. Suena peor, y desapareció inespecífica. Cual me hace mantener y muy apegada a los cambios de hábitos de alimentación, a la práctica del yoga y a los dispositivos para poder controlar, porque ciertamente tenemos una condición autoinmune, pero dormirla es posible. Quiero que visites mis redes sociales, me sigas y aprendas un poco de cómo también mi estilo de vida es inspirarte.
Para los que nos están siguiendo en Reuma Expo, estamos aquí de nuevo en vivo. Les pedimos un poquito de paciencia porque estamos teniendo un poco de problemas con la transmisión, con las redes. Vamos a hacer una breve pausa para trabajar algo en el sistema. Mientras tanto, vamos a tomar las preguntas porque tenemos muchas preguntas que han estado entrando. Así que nos vamos en vivo en unos momentos para contestar las preguntas con el doctor Hernández y con el doctor Gago y este servidor. Así que no se vayan. Luego de esta próxima sección en vivo, continuamos con la programación de Reuma Expo.